Hola, desde el humanismo, emitimos una fuerte alerta sobre la grave situación en Venezuela. El día 12 de febrero, el Día de la Juventud que se celebró en Venezuela, hubo manifestaciones pacíficas, multitudinarias en toda Venezuela. Especialmente en Caracas fue la más concurrida. Los jóvenes, valientes, protestaron y se manifestaron contra el régimen de Maduro, que se ha caracterizado por su autoritarismo, por su corrupción y por su ineficacia, que han llevado a Venezuela a una situación pauperizante, generadora de escasez, en donde los recursos más básicos y fundamentales escasean, ya no se pueden conseguir cosas que son básicas, y la gravísima corrupción que va de la mano de una increíble inseguridad alentada desde el gobierno. Estas manifestaciones, que eran muy pacíficas, fueron violentamente atacadas por los colectivos chavistas financiados, promovidos y armados por el régimen de Maduro, que arremetieron violentamente contra estos jóvenes, asesinando a varios de ellos, hiriendo a varios de ellos, y además, por si fuera poco, y con el pretexto de la violencia generada por el mismo régimen, pusieron a la policía y al ejército a arremeter contra los jóvenes. En varios estados también se dio esta violencia con estos asesinatos, y la situación es muy delicada porque la acción represiva del gobierno no solo se dio físicamente en contra de los jóvenes, sino también mediáticamente. Si bien ya existían muy pocos canales y medios que pudieran ejercer la libertad fundamental de expresión, ahora se sumó el ataque cibernético, en donde bloquearon inclusive el canal de internet del líder de la oposición, Enrique Capriles, que fue bloqueada. Esto se añade a lo que venía siendo el aprendizaje del régimen de Maduro, de lo que fue el autoritarismo priista de antaño aquí en México, en donde decidieron centralizar toda la venta de papel para poder imprimir medios impresos, y decidieron elevar de manera arbitraria los costos de los medios, de los del papel para imprimir, de los medios en general. Por lo tanto, tenemos un cerco en términos electrónicos, la escasez y el subir el costo de una manera absolutamente brutal del papel para imprimir estos medios, y una negación de los hechos de violencia ocurridos. Entonces, alertamos no solo en México, sino a la comunidad internacional, porque esto seguramente va a continuar. La corrupción, la ineficacia y la arbitrariedad del régimen de Venezuela no conoce límites, y la comunidad internacional tiene que poner los ojos en ella. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.